amigos, ¿cómo están? Yo soy Marco Antonio Illescas y bienvenidos a mi canal, en nuestro espacio Marco RC Drones y Más. Como siempre, hoy día quiero compartir un video de la prueba de vuelo de Mavic Mini en la playa. Fuimos a visitar la playa Oceanside en San Diego, California, y tuvimos un pequeño contratiempo. Aparentemente la zona geo fue la que ocasionó este problema. Ahora, brevemente les cuento. Obtuve la autorización para el despegue porque primero me indicó que era una zona prohibida de vuelo. Luego de eso, asumí la responsabilidad del vuelo, saqué la luz verde y levanté el vuelo. El dron empezó a volar y a obedecer perfectamente. Luego, hasta un momento donde vamos a ver en el video que pasaron unos helicópteros muy cerca a donde yo estaba. Y bueno, empecé a dar a unas vueltas alrededor de la playa, y luego cuando me quise dirigir hacia mar adentro, en un momento determinado apareció una advertencia de zona geo en la pantalla de mi celular. Entonces un poquito que preferí retornar para evitar cualquier otro problema. El dron como que no obedeció. Se paró un momentito y decidí mejor apretar el botón de regreso a casa. Cuando lo apreté, el dron tomó su nivel, o sea, subió y luego volteó totalmente y hacia nosotros la cámara y empezó a regresar. Luego de unos 5 metros se detuvo, se paró y como que empezó a pensar, empezó a no sabía qué hacer. Y luego, gracias a Dios, felizmente que continuó su camino y regresó a donde estábamos nosotros, ¿no? Bueno, ustedes van a poder apreciar el vuelo, porque gracias a Dios el video es claro. No, pues tuve mayor contratiempo después de los primeros momentos, ¿no? Donde se me indicó que estaba en la zona geo. Ahora el dron descendió muy bien y se detuvo antes de hacer el aterrizaje. Es donde yo tuve que desconectar lo automático y bajarlo en forma manual, ¿no? Yo creo que tenemos que tener un poquito de cuidado con esto de respetar las zonas geo. Hasta que no hayan algún tipo de modos seguros de poder estar volando el dron cuando ocurre o cuando uno está traspasando fronteras, ¿no? La zona geo es una zona de 5 millas cerca de un lugar, de un aeropuerto, o un lugar donde haya restricciones como una base aérea, una base militar. Ok, en todos modos, el vuelo fue no muy largo, pero sí con muy bonitas tomas. Espero que les guste y ahora pasemos a ver el video. Gracias.